Hacia la defensa firme y contundente de la democracia. Es innegable que la ruta comercial ya en este momento se desplaza del Atlántico al Pacífico, a través del cual las relaciones comerciales, internacionales, políticas se deben llevar a cabo. Hay que recordarle al mundo que el país con el cual está endeudado Estados Unidos es precisamente China, que el gran motor de la economía mundial es China. También Rusia tiene su peso específico en el ámbito internacional y los países del sureste asiático. Entre todos debemos construir esa aldea global en igualdad y en dignidad. No podemos permitir que se generen polos económicos o políticos que terminen subyugando a los pueblos. En América Latina debemos llevar adelante un proceso de integración regional, a través del cual primero los países más pequeños se unificarán para irse integrando con los más grandes. El proceso de UNASUR, el proceso del CARICOM, el proceso que se ha vivido en los distintos espacios debe irse unificando y permitiendo que de forma digna tanto el comercio internacional como la política y las relaciones internacionales se puedan llevar a cabo. Nosotros le dimos una lección al mundo en su momento con lo que sucedió con Julian Assange. Desgraciadamente, de forma vergonzosa, el gobierno de Lenín Moreno, violentando los acuerdos y los pactos internacionales en materia de defensa de los derechos humanos, simplemente lo entregaron, violentando incluso la soberanía ecuatoriana, dado que a nuestra embajada fue y entró una fuerza armada extranjera a capturar a Julian Assange. No, que no fue lo que dijeron, que Julian Assange había salido por su propio pie. Fue un auténtico absurdo. Nosotros buscaremos mejorar las relaciones internacionales con todos los países, pero evidentemente por una cuestión de crecimiento y de seguridad nacional deberemos diversificar nuestras exportaciones y nuestras importaciones con el mundo, especialmente con Asia y especialmente con el sureste asiático.